edificar la iglesia, a edificar la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. El más afectuoso saludo de bienvenida para todos en este domingo. Unos días lindos intercambiados entre sol y agua, mostrando las maravillas de la naturaleza de Dios. Cuando pensamos en el sol, en su calor, en su luz, damos gracias por estos días luminosos, muy propios de mitad de año, por lo menos en esta zona ecuatorial. Cuando vemos las lluvias, también agradecemos los cultivos, los campos, los campesinos que esperan como una bendición de Dios la lluvia de cada día. Es día domingo, es día del Señor y agradezcamos todo lo que hemos vivido esta semana, todas las bendiciones que hemos recibido, el oxígeno que respiramos, la familia, el trabajo, los sueños, el alimento de cada día, la salud. La palabra Eucaristía significa acción de gracias y que en verdad esta misa sea una acción de gracias por tantos dones, tantas bendiciones que nos regala el buen Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz de Dios, la que todo ser humano anhela, la que buscamos en nuestros matrimonios y familias, esa paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar la Eucaristía, pidamos perdón sincero de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, es día del Señor, es día domingo en que Él resucita.
Celebramos este acto central de nuestra fe, la vida que triunfa sobre la muerte, y por eso lo alabamos diciendo: Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, oramos en esta Eucaristía por el cumpleaños de Jacqueline Durango. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: Oí el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir, y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas en ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige hacia ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlo los humildes y alégrense, busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo en el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bullen en ella. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios. El don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra es luz que guía por el sendero, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Tu palabra es luz que guía por el sendero, es la luz divina.
buena que lleva al hombre al amor. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, y hoy nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, no tengan miedo a los hombres, porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse. No hay nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Tengan miedo de los que matan cuerpo y alma, y pueden llevarla al fuego eterno. ¿No se venden acaso un par de gorriones por unos centavos? Y sin embargo, ni uno solo cae del suelo sin que lo disponga el Padre de los cielos. Pues ustedes, hasta los cabellos de su cabeza, están contados. Por eso les repito, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los pájaros del cielo. Si uno de ustedes se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno de ustedes me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De niño escuchaba una expresión de mi madre: al miedo nadie le ha puesto calzones. La verdad es que el miedo es una experiencia humana universal, que en algún momento o en diversos momentos de la vida hemos experimentado. La verdad es que el miedo es una experiencia paralizante que nos bloquea y nos impide realizar el proyecto providente y amoroso de Dios sobre nuestra vida. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas vidas fracasadas? ¿Cuántos proyectos humanos incompletos? Porque en algún momento de la vida, nuestro miedo a fracasar, nuestro miedo a quedar mal, nuestro miedo a equivocarnos, fue más grande que nuestra confianza en Dios y en el proyecto que Él desde siempre había colocado en nuestro corazón. Que te equivoques, ¿quién en la vida no se ha equivocado? El único en la vida que no se ha equivocado es el que no ha intentado nada. Pero la verdad es que más allá de las equivocaciones, ellas son las grandes maestras de sabiduría en la vida. Que los éxitos humanos se disfrutan, pero enseñan poco. Los fracasos se padecen, las equivocaciones se sufren, pero son, repito, las grandes maestras de sabiduría. No dejes que un miedo paralice tu vida, frustre tus proyectos, haga que tu existencia sea incompleta y pasados los años digas, sí, hubiera querido ser médico, hubiera querido sacar adelante este matrimonio, hubiera querido evangelizar más, pero sentí miedo de equivocarme, sentí miedo de fracasar, sentí miedo de que esto no fuera mío. No, el miedo no es de Dios. Sabemos que en la Biblia 365 veces aparece la frase no tengas miedo, como quien dice, una vez cada día del año, para los 365 días, Jesús nos dice ánimo, ánimo, ánimo. Y Él siempre nos invita a una verdad profunda, confíen en mí, sosténganse en mí. Hoy quiero plantearles tres sencillas reflexiones para nuestra vida. La primera,
quien en la vida nada teme, nada debe. Perdón, quien en la vida nada debe, nada teme. Cuando uno en la vida es limpio de corazón, cuando el cristiano sabe que está obrando de cara a Dios y agradando a Dios, ¿por qué el miedo? Si a Dios lo llamamos ahora y lo diremos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué los miedos en la vida? Si tú obras en justicia, si tú obras en rectitud, si tú obras en verdad, ¿por qué los miedos? El que nada debe, nada teme. Las abuelas decían, al que está libre, Dios lo libra. Al que está libre, Dios lo libra. Dice de alguna manera el Evangelio de hoy, nos dice que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Y Jesús nos quiere indicar con esto que la palabra del Evangelio es tenaz, es poderosa, es grande. Y que por más que hayan triquiñuelas, trampas, astucias humanas, cuando a ti te asiste la verdad, cuando a ti te asiste el fuego del corazón y el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, tú no tienes por qué tener miedos en la vida. Padre, ¿qué gente que me tiene envidia? Siempre la habrá. La envidia es tan antigua como el hombre. Recuerda a Caín que mató a su hermano Abel por envidia. Recuerda a José que fue vendido por sus hermanos por envidia. Recuerda a Jesús que fue entregado para que lo crucificaran por envidia del Sanedrín judío, sus más cercanos, los líderes religiosos de su tiempo. De manera que no te escandalices, por más que hayan trampas, triquiñuelas, astucias, maldades, maquinaciones, todo eso encubierto será descubierto. Todo eso en la noche será puesto en el día. Todo eso que se maneja así, subrepticiamente, el Señor lo destapará. El Señor lo destapará. Mi madre dice una frase que siempre me ha puesto a pensar. El diablo hace las ollas, pero no las tapas. El diablo hace las ollas, pero no las tapas. Descubre en tu vida que por más que en esa empresa veas maquinaciones de una persona, que veas un compañero envidioso que te está moviendo el piso con tu jefe, por más que veas en la universidad una persona que trampee, que gana los exámenes, por más que veas la maledicencia, la mala leche de otra persona, de tu gremio de médicos, ingenieros, abogados, secretarias, no sé qué, descubre esto, la maldad siempre es descubierta. El mal al final se conoce y la verdad de Dios sale a brillar de cara a los hombres. Pero diríamos en este primer punto, concluyendo, que el Evangelio es sobre todo público. Jesús nos afirma que lo que recibimos del Evangelio al oído lo anunciemos en las terrazas, en los sitios públicos. Hoy cuando la cultura secular, la cultura sin Dios, dice, curas no hablen, católicos quédense callados, ustedes no hagan ninguna afirmación. Jesús nos dice, no, yo hablé siempre públicamente, yo hablé a la orilla del mar, yo hablé en la montaña, yo hablé en la sinagoga, yo hablé en el templo de Jerusalén, yo hablé a todos. La fe religiosa cristiana es un acto público, nos indica Jesús. Y hoy en tu vida, reconoce que muchas veces en la cultura de hoy, por quedar bien ante hombres, por conveniencia ante hombres, por comodidad ante hombres, por seguir el pensamiento dominante ante hombres, nos callamos. Pienso en mi sobrina que ha salido del colegio y ha llegado a una universidad aquí de la ciudad. Pienso que se impuso la ceniza el miércoles de ceniza. Y recuerdo que en la universidad se burlaron de ella. Ella decía, sí, tengo fe, soy católica. ¿Cuál es el problema? Eso es ridículo, no sé qué. La despreciaban. Y ella dice, oye, tú hablas de ser libre pensador, de ser tolerante. Tolera mi pensamiento distinto. Si eres libre pensador, sé respetuoso con mi convicción de yo imponerme la santa ceniza. Miren una cosa como estas. Pensaba en una chica hace algunos años que cuando entró a la universidad se burlaban de ella porque ella decía, sí, soy virgen, respeto mi cuerpo.
Creo en el valor de la fidelidad. Quiero llegar al matrimonio y que sea la primera mujer en el hombre que va a ser mi esposo. Y en la universidad la miraban con un tufillo, como de burla, de no sé qué. Pienso en un chico que estando en su trabajo, en la bodega, porque él se preciaba de ser fiel a su esposa, los amigos le hacían mofa y le decían este beato místico que se está perdiendo lo mejor de la vida. Qué curioso que cuando tú eres un sinvergüenza, los amigos en el trabajo te dicen: ¡Uy, tigre! ¡Uy, fiera! ¡Uy, chayán! Pero cuando tú eres fiel, beato, tonto, no aprovecha su juventud, no aprovecha el papayazo de la otra mujer, porque el mundo es así. Porque cuando tú eres desbordado, desordenado moralmente, te aplauden. Y porque cuando tú eres recto e íntegro y honesto, el otro se siente confrontado y no te felicita. Te mira como con un tufillo de sospecha y te cuestiona. No tengas miedo de profesar tu fe públicamente frente a los demás. Aquel dice: soy ateo. Y lo dice con cierto timbre de orgullo y arrogancia. Tú dices: yo soy creyente, yo creo en Jesús que murió para darme la salvación y siento el amor de Dios en Jesucristo en mi vida y he sentido que de muchas caídas me ha levantado, que me ha sanado el alma, que me ha liberado interiormente. Habla de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No puede ser que por cobardía, no puede ser que por miedo, no puede ser que por indiferencia, no puede ser que por comodidad, en la universidad, en la oficina, en el trabajo, en los medios de comunicación social. Conozco políticos que en privado me dicen: padre, soy una persona que busca de Dios. Pero públicamente no lo puedo decir porque un medio de comunicación, cuando ve a un funcionario público católico, lo ataca. Si es ateo no le dicen nada, si es agnóstico no le dicen nada, pero si dice que es católico lo atacan. Y Jesús nos va a decir: el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante el Padre Dios. Y el que me anuncie a mí, a Jesús, ante los hombres, yo lo anunciaré, yo lo defenderé ante el Padre Dios. Amigos, manejamos muchos respetos humanos con hombres, con personas que se mueren como tú, que se enferman como tú, y tanto respeto humano, y no hay el respeto por Dios, el que nos da la vida, la salud, la salvación, la familia, el trabajo, la fuerza para cada día, el creador de cielo y tierra, el que llamamos todopoderoso. Para él no hay ese respeto, y si hay ese respeto humano frente a los hombres, criaturas como tú que se mueren, criaturas como tú que se equivocan, criaturas como tú limitadas, es de ponernos a pensar esa realidad. Hay indiferencia en la cultura secular y desprecio, pero si tú sientes tu fe, habla con serenidad de Jesús. Segunda verdad hermosísima del Evangelio de hoy: Jesús nos invita, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No te pueden apartar del proyecto de Jesús en tu vida. Tenle miedo, dirá Jesús, solo aquel que te separa de la misión, de la vocación que Dios desde siempre ha puesto en tu corazón. Amigos, yo los entiendo porque por más que sea sacerdote, soy un ser humano. En cada corazón, queridos televidentes y amigos digitales, hay una lucha interior entre dos amores: el amor a Dios y el amor al mundo, el Evangelio de Cristo y el Evangelio del mundo. Miren, voy a decir muy lentamente esta frase: quien no vive según como piensa, termina por pensar según como vive. Te la voy a repetir: quien no vive según como piensa, termina por pensar según como vive. Si tú no vives según tus convicciones cristianas, ¿cuáles son? Que la vida es para amar, que la vida es servicio, que más allá de las ofensas hay que perdonar, que la vida es para entregarla. Uno termina por pensar según cómo vive. ¿Y cómo vive el mundo?
para el egoísmo, para el materialismo, para dominar al otro, para manipular al otro en función de mis intereses. Hay dos evangelios, el de Cristo, te dice servir, el evangelio del mundo, viva para usted. El evangelio de Cristo, vive en humildad, el evangelio del mundo, sea orgulloso y no se la deje de nadie. El evangelio de Cristo, perdone, el evangelio del mundo, en carrera larga y desquite, saques el clavo. El evangelio del Cristo, no pierda su paz por cualquier tontería. El evangelio del mundo, qué impaciencia la que me da con la gente. Impaciencia, pérdida de paz. El que no vive según como piensa, tendrá por pensar como vive. Lo diré de otra manera, si el evangelio de Cristo no cambia tu vida, el evangelio del mundo termina por cambiar tu vida. En el mundo hay un evangelio. Viva para acumular bienes, carro, apartamento, finca, viajes, acumule. Y uno al final descubre que puede tener todo esto, pero que no es feliz. Que no se encuentra realizado. Que Jesús nos dice, van a perder la vida y no teman a los que matan la vida. Es que uno la vida la tiene que entregar. Sea porque se gastó por la gente, o sea porque se gastó tomando licor, o sea porque se gastó viajando. La vida hay que entregarla. Tú decides si entregas tu vida, si envejeces sirviendo a los demás, practicando la justicia y haciendo un mundo mejor, o te envejeces viviendo de manera egoísta, narcisista, con encerramiento en tu corazón, incapaz de amor y de servicio por nadie. Eso es lo que dice el mundo. ¿Cómo vive la gente en el mundo? Sola, empastillada, con depresión, buscando de alguna manera como compensaciones a su falta de felicidad, como en las realidades externas y superficiales, que el centro comercial, que el spa, que el salón de belleza, que la comida en el restaurante, porque hay una insatisfacción en el hombre, porque he olvidado que fuimos creados por Dios para amar y servir. No pierdas tu norte, mata tu alma el que te aparta de Jesús, el que te separa de Dios, el que te aleja de tu vocación y misión. Terminamos, queridos amigos, con una tercera y última palabra, preciosa, preciosa. Recapitulemos la primera, no tengan miedo, no tengan miedo. El evangelio es público, el poder del evangelio lo va a sostener, el que nada debe, nada teme. Segunda expresión, tengan miedo a los que matan el cuerpo y el alma, pero no solo el cuerpo, y echen para adelante. El que no vive según como piensa, tendrá por pensar según como vive. Y tercer mensaje, la confianza plena en Dios. Casi de una manera poética, Jesús, contemplando, como veo yo aquí, un precioso día dominical, contemplando los gorriones y los pajarillos del cielo, Jesús dice, no se venden dos pajarillos, dos gorriones, por unos cuartos, por unos centavos, y no se cae ninguno del árbol sin la voluntad del Padre Dios. Y a renglón seguido afirma, ustedes son más que los pájaros del cielo. Ustedes son más grandes, más importantes para el Padre Dios que los gorriones. Hasta el último cabello de su cabeza está contado. No tengan miedo y confíen en mí. Hoy te invito a esa palabra maravillosa, a esa expresión mágica, la confianza en Dios. El Papa Francisco en una entrevista decía una expresión que él es muy, muy, muy gráfico y él es muy especial para hablar. Decía, yo soy descaradamente confiado en Dios. Decía Francisco, y me doy cuenta que en el Vaticano el Papa por temperamento no es un tipo psicorrígido, cuadriculado, que muy como los europeos planean una cosa un año de anticipación. El Papa es de cierta improvisación confiada en Dios. Y él en esta entrevista sobre proyectos del año de la misericordia, él decía, soy un hombre descaradamente confiado en Dios. Mire dónde lo tiene el Señor, guiando la iglesia. Es un hombre seguramente sin tantas estructuras racionalistas que manejamos los seres humanos, un hombre formado y sabio, sobre todo sabio, pero un hombre confiado en Dios. Terminaré diciéndote esto.
A mayor confianza en Dios, menos miedos en la vida. A mayor fe y entrega al buen Señor, más tranquilidad en tu corazón. Es una ecuación tan sencilla. ¿Quieres liberarte de esas perturbaciones, angustias, de andar comiéndote las uñas de los dedos, tensionado a toda hora? ¿Quieres liberarte de esto? Aprende a confiarte más descaradamente en el amor de Dios. Amigos, le damos gracias al Señor por este evangelio. Que venzamos falsos respetos humanos. No busquemos tanto agradar a los hombres, pasan como nosotros. Agrademos a Dios, que no pasa y es el único que nos puede dar la vida eterna. Amén. En esta mañana de domingo, hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de nosotros, la Iglesia. Esta es la fe de nosotros. Nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Ahora con sencillez presentemos nuestra oración de fieles al buen Dios. Digámosle confiado que escuche nuestras plegarias. Respondemos todos: Señor, confiamos plenamente en ti. Señor, confiamos plenamente en ti. Por la Iglesia, para que nuestros líderes no se desalienten por las pruebas y sufrimientos de la renovación y que cuenten siempre con nuestras oraciones y nuestro apoyo, roguemos al Señor. Señor, confiamos plenamente en ti. Por nuestro país, para que sin miedo sigamos dando testimonio del Evangelio, trabajando por la justicia y por la dignidad del hombre, roguemos al Señor. Señor, confiamos plenamente en ti. Por los enfermos y por todos los que sufren, los pobres y los oprimidos, para que no se desalienten, para que salgan de su apatía y fatalismo, y que nosotros sepamos darles esperanza y amor, roguemos al Señor. Señor, confiamos plenamente en ti. Por nuestras comunidades cristianas, para que no estemos divididos en facciones y no nos rechacemos mutuamente, sino que confiemos unos en otros y construyamos juntos el reino de Dios, roguemos al Señor. Señor, confiamos plenamente en ti. Cada uno sabe qué miedos maneja en la vida. Hay miedos universales, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la soledad, miedo al desamor, miedo a la muerte. Cada uno sabe qué miedos tiene. Haz eco en fe de esta expresión en la oración de fieles y di conmigo todos: Señor, confiamos plenamente en ti. Señor Dios nuestro, contigo a nuestro lado no hay ninguna razón para temer. Despiértanos, haznos caminar y danos la fuerza para ir radicalmente hacia ti, con Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Oremos. Padre Santo, recibe este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que purificados por su eficacia, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu amado Hijo, y unimos nuestras voces a la de los ángeles y arcángeles para cantar tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Padre, te rogamos, envía tu Espíritu sobre este pan y vino, de manera que sean el cuerpo, la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Thank you.
Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo vive entre nosotros, Cristo acompaña nuestra vida. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación. Proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva, ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Cristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Derrama, Padre de misericordia, sobre nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, y haz que unidos al Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y triste. Ayúdanos a mostrarnos disponibles, venciendo respetos humanos ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de la verdad y del amor, de la libertad, de la justicia y de la paz, para que todos encuentren en nosotros, tu iglesia, un motivo para seguir esperando. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestro peregrinaje por este mundo, recíbenos en tu reino, donde esperamos gozar de la eterna plenitud de tu gloria. Allí, en comunión con nuestra Madre María, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invocaremos, Padre, y te glorificaremos por Jesucristo, nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados, confiadamente al buen Dios, con las palmas de las manos abiertas, y hoy más que nunca venciendo nuestros miedos porque nuestra confianza en Él es más grande, le decimos: Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu promesa concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz que solo el resucitado puede dar a la vida esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Es un momento muy lindo de comunión, de hermandad, unos con otros. Compartámonos la paz que el Señor nos da. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Nada tengo miedo, a nada he de temer. Señor, si me protegen tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas si vuelvo a caer. Vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Largo mi camino, que hondo mi dolor, ni un árbol me da sombra, ni escucho una canción. ¿Será que a nadie puedo amar y sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré?
Oremos. Señor Dios nuestro, renovados con el cuerpo y la sangre preciosos de tu Hijo, imploramos tu misericordia para que la celebración de estos misterios sea para nosotros prenda segura de redención, por Cristo nuestro Señor. Gracias por la sintonía en estos canales de televisión, a través de las redes sociales. Gracias por compartir con nosotros la fe, por dejarse enriquecer con un mensaje que ciertamente es vida, porque no hay palabra más sabia que la palabra evangélica. Gracias por sus comentarios, sus aportes que nos hacen en redes sociales. Lógicamente no podemos responder tal cantidad de comentarios, pero los leemos, los oramos y les encomendamos en la plegaria personal. Hoy domingo démosle gracias al Señor por el misterio de su vida y de la redención obrada desde la cruz para cada uno de nosotros. Siempre será un día para agradecer tantas bendiciones de Dios, el día del Señor, el día domingo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. Amén. A nuestra Madre nos encomendamos y le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. La Virgen les acompañe a todos. Amén, Padre, igual a usted. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinarán. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinarán. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. Corazón.